noches, mi nombre es María Fernanda Maestre y en el día de hoy les voy a responder dos preguntitas acerca del tema del aborto aquí con mi compañero de aguas. Bueno, María Fernanda, mi primera pregunta es, ¿qué opinas acerca de la Corte Constitucional sobre el aborto? Pues, ¿qué opino? Pues, cada uno tiene derecho a decir lo que quiera o no hacer con su cuerpo. Pero en este caso, en lo personal no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la Corte amplió el tiempo, que son ahora 6 meses, para que una mujer en estado de embarazo se pueda practicar un aborto. Teniendo en cuenta que ya un feto, ya un bebé, por decirlo así, porque es algo que ya tiene vida, a los 6 meses ya está formado, bracitos, piernecitas, todo. Y para mí no está bien que le quitemos la vida a un ser vivo que ya siente literalmente. Bueno, María Fernanda, gracias por tu opinión. Vamos con la segunda pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿qué mensaje les dejas a las mujeres que están de acuerdo con el aborto? Pues, ¿qué mensaje le doy? Pues, como vuelvo y te repito, cada quien decide qué hacer con su cuerpo. Y todas las mujeres tenemos libre albedrío de querer o no hacer, o practicar un aborto. Pero tengamos en cuenta que si no queremos un niño en nuestras vidas, que nos cuidemos. Hay muchos métodos para cuidarnos. Y no que no por accidente, porque si hay métodos para cuidarnos, porque va a haber un accidente como tal, ¿verdad? Ya que la niña que quede en estado de embarazo, ¿no?, por X o Y situaciones, ya sea una violación, que ya tendría la potestad para practicarse un aborto. Pero el mensaje que les doy es que si no quieren tener un accidente, que como lo dicen, embarazada por accidente, lo cual nunca se va a ver así. En ese tipo nunca va a ser un accidente quedar embarazada. Bueno, que embarazada por accidente, por el mensaje que les doy, es que si no quieren tener ese accidente, como dicen, pues que se cuiden. Hay muchos métodos anticonceptivos que sirven para planificar y no quedar en estado de embarazo, y que tomen conciencia de que así como nos duele que maten a alguien ya adulto o que maltraten a un niño, pues ahí también hay muchas personas que nos duele que hagan esa atrocidad, porque es un asesinato lo que hacen. Porque ya un bebé a los 6 meses ya está formado, ya un bebé siente. Y es inhumano arrebatarle la vida que no está en nuestra potestad de hacerlo. Gracias. Me presento, mi nombre es Tim Mendoza y vengo a opinar sobre la pregunta que me va a hacer mi compañero Giraldo. Bueno, sí, yo tengo unas preguntas y es acerca del aborto. Mi pregunta es, ¿qué opina acerca de la Corte Constitucional de Colombia sobre el aborto? Pues yo diría que no abortara, que la mejor solución es sacar un hijo adelante, y pues apoyar al hijo, pues, y que superen lo que han pasado, y si incluso es una niña, tenerle precauciones y tenerle aviso y entrarla en sintonía para que no le vaya a pasar lo que le pasó. Muy bien, Sting. Mi segunda pregunta es, ¿qué le dices a esas mujeres que están de acuerdo con el aborto? Que no estoy de acuerdo, porque más que todo, como dice mi madre, Dios aprieta pero no ahorca, y uno puede sacar al hijo adelante sea como sea. ¿Por qué? Porque en la vida hay que luchar y esforzarse por él y sentir que sea ese amor profundo que uno siente del hijo, y que la verdad es que como un hijo es como una bendición para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta noche, compañero, le habla con Antonio Arturo Pierre, le vengo a hablar del aborto y de la constitución política del aborto.
Bueno, Verdugo, mi primera pregunta es, ¿qué opinas acerca de la Corte Constitucional de Colombia sobre el aborto? Para mí, yo no estoy de acuerdo con el que aborten a un ser humano, porque todos tenemos derecho a la vida, así como a ellos también le brindaron y a nosotros también nos brindaron a nuestras madres el derecho a la vida, no le podemos negar la vida a un ser que viene camino. Muchísimas gracias, Verdugo. Mi segunda pregunta es, ¿qué mensaje le da a esas mujeres que están de acuerdo con el aborto? Pues que primero piensen antes de actuar, antes de, si van a, o sea, el diálogo tiene que ser entre la pareja, entre ambos tienen que tener un diálogo si quieren traer al mundo una persona que puede brindarle mucho amor, mucha felicidad, porque no es una bendición, no es un error, y si quieren tener un bebé, pues quieranlo, ámenlo, y no hagan una locura de querer matar a un bebé que no tiene la culpa de sus errores. Muchas gracias, Verdugo, por tu opinión. Marisa Rincón, y voy a responder a las preguntas a mi compañera. Bueno, Marisa, pues mi primera pregunta es, ¿qué opinas acerca de la Corte Constitucional sobre el aborto? Desde mi punto de vista, no estoy nada de acuerdo, porque pues, ellos ya son unos seres que sienten, al igual que todos nosotros. Muy bien, Marisa. Tengo una segunda pregunta y es, ¿qué mensaje le das a las mujeres que están de acuerdo con el aborto? Pues que existen muchos métodos de protección para evitar estas situaciones. En caso de que no queramos ser madres, pues